¿Qué es eso? Es una caracola. Mi abuelo tenía una. Si soplas por el agujero que tiene en la punta, emite un sonido como el de una trompeta. Esto es comestible. Ojalá hubiera plátanos. ¡Vamos! ¡Daos prisa, chicos! Escuchadme. El que quiera hablar deberá tener la caracola. Esa será la regla. ¿Como en una asamblea, señor? Sí. Salvo que todo el que quiera hablar podrá hacerlo. Siempre que tenga la caracola. Exacto. Al parecer en la isla no hay nadie más que nosotros. Y un cerdo. Era un jabalí salvaje. No, no era un jabalí, era un cerdo de lo más vulgar. Si era un cerdo corriente, alguien lo habrá traído hasta aquí. Si hay cerdos, hay gente. Silencio, cadetes. Ya os he dicho que la isla parece estar desierta. No estamos seguros, tendremos que explorarla. Sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Lo más importante es que no estamos del todo solos. Tenemos al capitán Benson. ¿Puedo hablar? Lo más importante creo que es que alguien sepa dónde estamos. Nadie sabe que estamos aquí. Sabían a dónde íbamos. Pero no saben dónde estamos porque no llegamos a nuestro destino. ¿Y dónde íbamos? ¿Dónde va a ser? ¿A casa? Seguro que han salido a buscarnos. De modo que debemos señalar dónde estamos. Haremos una hoguera y la mantendremos siempre ardiendo. Tendremos que establecer más reglas. ¿Me pasas la caracola? Sí, Ralph tiene razón. Debemos encender una fogata. Señor, ¿es usted el jefe? Jack es el mayor de todos. Pero Ralph lleva más tiempo. Sí, Pablo tiene razón. El mejor es Jack. Jack tiene más dotes de mando. Yo voto por Ralph. Y yo. Ralph es el jefe. Sí, Ralph. Sí, Ralph, Ralph. Creo que has ganado las elecciones. Da igual quién tenga el mando. Lo importante es estar unidos. Haremos un campamento. La razón por la que he convocado a esta asamblea es la siguiente. Algunos no hacen nada y deberían estar trabajando. Todos debemos ayudarnos. Algunos no saben dónde deben hacer sus necesidades. Sí, el otro día me fijé en uno de esos. Se cagó en los pantalones y se sentó encima. Si digo quién fue, Michael se moría de vergüenza, ¿no es cierto? ¡Eres un cagón! ¡Parro! ¡Silencio! ¿Queréis callaros de una maldita vez? Creo que todos necesitamos un poco más de disciplina. Debemos pescar por turnos y conseguir comida de verdad. ¿Por qué no comemos cerdo? Es todo lo que quería deciros. ¿Alguien quiere la caracola? Algún idiota me ha robado la navaja. Sí, están desapareciendo muchas cosas. Cuando cojamos al ladrón le castigaremos. ¡Sí, le daremos su merecido! ¡Ya está bien, hay que castigarlo! ¡Le daremos una paliza! ¡Le castigaremos! ¡Silencio, basta ya! No permitiremos que los ladrones anden por ahí sueltos. Tendremos reglas más estrictas. Y aplicaremos sanciones, supongo. ¿Sanciones? Es un gilipollas. ¿De qué valen aquí las sanciones?
¡No estamos en la cadena! ¡No! ¡Es una tontería! Señor, ¿vamos a volver a casa? Claro que sí. En cuanto vean nuestras señales. Jack dice que nunca nos van a rescatar. No, le has entendido mal. Jamás ha dicho eso. Es exactamente lo que he dicho. Hay más de 8.000 islas en esta parte del océano. ¿Por qué van a buscar en esta? No te dejes acobardar. Van a rescatarnos, Peter. Te lo prometo. Si no hubierais dejado que se apagara la fogata, nos habrían visto. Estábamos cazando. Cazando cerdos. Pero eso no era lo que tenías que hacer. No nos han visto por tu culpa. Ya estoy harto. Ni mi banda ni yo tenemos por qué aguantarte. ¿Tu banda? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, coronel, que si sabes lo que te conviene, tendrás que dejar de dar órdenes. ¡Basta ya! Estoy hasta las narices. Haré un campamento para mis cazadores y todo el que quiera unirse a mí. ¡Bien! Jack, eso es una locura. Debemos seguir juntos. Vamos, ¿qué contestas? Olvídame de una vez. Y tú también, gorda. Vamos, chicos, larguémonos del jardín de infancia. Voy contigo, Jack. Muy bien, Larry. Cuando los demás crezcáis un poco o tengáis hambre, también podéis venir con nosotros. ¡Vamos! ¡Apartaos! Bien, Rambo, ya lo has conseguido. ¿Qué más quieres? Hemos matado un cerdo y haremos una fiesta. Estáis invitados si queréis venir. Vamos, ahora. ¡El jefe ha hablado! Hasta esta noche, nenas. ¡Vamos! ¡Rápido! Dales un poco de carne. Os prometí carne. ¿No es cierto, Ralph? Quiero que les digas a los demás que te hice una promesa y la he cumplido. ¡Díselo! Has cumplido la promesa, pero abandonaste la hoguera. ¿Crees que es mejor hartarse de comida en vez de que nos rescaten? Tenemos que reunirnos otra vez. De acuerdo. Veníos con nosotros y comeréis toda la carne que queráis. Nosotros no queremos carne. Sí, claro. Entonces, ¿por qué estáis aquí? Queremos que volváis con nosotros. Solos no haréis nada. Si no traéis la caracola, no podéis tomar la palabra. La caracola está en nuestro campamento, con su sitio. ¿Qué te ocurre, gordo? ¿No te has atrevido a traerla contigo? Además, la caracola ya no vale para nada, tonel de grasa. ¡Déjalo ya! A nadie le interesa ya lo que decís, ni tu maldita caracola. Coge al gordo y largaos de aquí. Si es que habéis comido lo suficiente. ¡Vamos, cazadores! ¡Roger es el cerdo!
Quizá deberíamos construir una balsa y salir de aquí remando. Si tú quieres, lo hacemos. ¿Quieres? A lo mejor no nos recogen nunca. Siempre será mejor que quedarse aquí. Estamos hechos unos guarros y cada día que pasa es peor. Es cierto. Y luego esos otros que no piensan más que en cazar y eso, parecemos unos salvajes. Si no nos rescatan, no sé qué vamos a hacer. Yo tampoco. Mi padre, el mayor Dingeldine, me dijo que... ¿El mayor Dingeldine? Sí. Me dijo que los hombres eran buenos por naturaleza y que era la sociedad la que los hacía malos. Creo que lo había leído en un libro de un tal Rousseau o algo así. No sé de qué te ríes. Porque me parece que tu padre te ha tomado el pelo de mala manera. Sé que estás ahí, Porky. ¡Sal fuera, Porky! ¡Te busco a ti! ¡Sal de ahí, Porky! ¿Por qué no nos dejas en paz de una vez? ¡Devuélvemela! ¡Ya tengo las gafas! Hemos hecho las cosas como las hubieran hecho los adultos. ¿Por qué no nos ha dado resultado? Todo hubiera ido mucho mejor si ese canalla de Jack no estuviera aquí. Ojalá estuviese muerto. No digas eso. Sí. No sé si el hombre es bueno o malo, pero él es un canalla. Le odio con todas mis fuerzas. No, ¿por qué? Ralph, no veo nada. Lo sé. ¡Alto! ¿Quiénes sois? No seas imbécil, ya sabes quiénes somos. Traemos la caracola para convocar una asamblea. ¿Dónde está Jack? ¿Qué queréis? Ya lo has oído, tenemos la caracola y quiero convocar una asamblea. ¿Por qué nos largáis de una vez? Este es mi territorio, así que largaos de aquí. Tú eres el que no respeta nuestro territorio. Asaltaste nuestro campamento y robaste las gafas de Porky. Tienes que devolverlas. ¿Tengo? ¿Quién lo ordena? Yo lo ordeno. Porky no puede ver. Si queríais fuego, lo único que teníais que hacer era pedirlo. Yo no pido nunca. ¡Vamos! ¡Ya es tuyo! ¡Dale su merecido! ¡Vamos!
claro que esto no quedará así. ¿No? ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿A quién vas a recurrir? ¡No hay nadie! ¡Estás solo! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué?